Coto Films. Capaya es la ciudad más antigua de Barlovento. Pertenece al municipio Acevedo del estado Miranda y está en la vía que va hacia Higuerote, a 17 kilómetros de Caucagua. El nombre Capaya se deriva de Acapaya, que quiere decir roca, piedra. Los frailes dominicos fundaron con algunos indios tomusas el pueblo de Marasma en el valle de San Nicolás de Capaya. En el año de 1754, se bautizó el nuevo templo y se le dio el nombre de Nuestra Señora de la Iniestra de Marasma. Cubierta de una mezcla de razas espectaculares, al igual que otras regiones venezolanas, Capaya está conformada por hechos históricos que a través de los años se asientan con firmeza en los capayenses. Dentro de su patrimonio, una serie de creencias que van desde lo esotérico hasta la certeza de ser los herederos del lugar de nacimiento del padre de la patria, Simón José Antonio de la Trinidad, Bolívar y Palacios. Nosotros, como capayeros, tenemos la idea de que Simón Bolívar nació en esta parroquia. Además, nuestros abuelos nos decían que sus padres habían conocido de bastante cerca pues, a los familiares de Simón Bolívar, a su padre y a su mamá. Acerca del nacimiento del libertador Simón Bolívar, hay no pocas consejas y versiones indicativas de que Bolívar nació en lugares distintos al de Caracas. Pero no hay prueba de estas afirmaciones. Estamos comentando un tema que ha sido parte del imaginario colectivo del venezolano, especialmente de las personas que viven en el estado Miranda, donde la tradición ha señalado la posibilidad de que el libertador Simón Bolívar naciera en Capaya. ¿Por qué decimos que Simón Bolívar nació en Capaya? Porque mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá fueron las personas indicadas para darnos a conocer a nosotros que Bolívar nació en Palacio, a la cual una hacienda que tenían los padres de él, que era una hacienda de cacao. Una de las tantas propiedades de los Bolívar Palacios a lo largo del territorio nacional la conformaba la Hacienda Los Palacios, ubicada a 8 kilómetros de Capaya en el sector que lleva como nombre Agua Colorada, hoy conocido como Guatirito. Para llegar a la Hacienda El Palacio se pasa por la comunidad de El Paredón. Allí había una
una hacienda de cacao de la familia Palacios, y probablemente allí habrá muchos apellidos, familias de apellidos Palacios de origen africano. Ahí hay todo un mundo histórico alrededor de lo de Capaya y Simón Bolívar. Aquí es que se dice que nació Bolívar. Es el árbol más antiguo de Feliciano Palacios, el abuelo de Bolívar. Allí a la oficina que yo la conocí. Allí en los almacenes para meter cacao. Aquí mire, aquí está Ambrosio, aquí está La Morocha, aquí está Capaya, aquí está Tacaliguita, aquí está el Cetol, esta es la Manturetera. En ese tiempo la gente venía aquí con bestias, o sea, con paciencia, porque cuando tenía a visitar su tierra, a visitar sus esclavos, a llevarse su cosecha. Ella vino aquí a Palacio, que era una hacienda que yo tenía, a unas vacaciones. Es muy probable y con casi seguro que el Libertador pasara parte de su tiempo en estas haciendas. Y yo le digo a mucha gente, que me contaba mi abuelita, si para esa época no había carro, no había avión, y de aquí a Capaya, caminando para Caracas, pues esa montaña, que era montaña virgen. Es que la familia Bolívar vivía aquí, cerquita, tenían mucha hacienda, muchas tierras de esta zona y muchos esclavos. Manifiesta la gran mayoría de los habitantes del Café, El Paredón, Guatirito y zonas aledañas a Barlovento, que debido a lo intrincado del acceso a la hacienda de los Palacios en esa época, era difícil y casi imposible el traslado inmediato a otra ciudad donde la señora María Concepción Palacios pudiera dar a luz a su cuarto hijo. Es imposible que esa señora ya iba a ir a pie de Capaya, caminando por esa montaña, le llaman Buena Vista, El Majomo, Araira, a salir a Guatire. Esta tradición de pensar que Bolívar pudo haber nacido en Capaya no pasa de ser más que parte de ese imaginario colectivo que quiere hacer propio una figura tan importante como la del Libertador. No es leyenda, que eran la mayor parte de los antepasados de ellos eran esclavos de la familia Bolívar. Y la familia Bolívar fue una de la primera familia que le dieron la libertad a los esclavos cuando vino la libertad de los esclavos. No, nada de leyenda, es realidad. Ojalá todos los pueblos de Venezuela se disputen el lugar de nacimiento de Simón Bolívar, porque él es el padre de la patria. En cualquier lugar que haya nacido, está bien. Sin embargo, el hecho de que Bolívar pudiese haber nacido en esta población de Capaya es algo totalmente infundado, dada la seguridad de la documentación que nos prueban cómo nació en Caracas. Yo llevo sangre de Bolívar porque mi papá, Francisco Palacio, él bastante nos contó, nuestros abuelos, a don Palacio, nacido en Las Morochas, vivía aquí en Capaya. La única prueba que existe de valor legal se halla en la casa natal del Libertador, y esta prueba es la fe de bautismo que está contenida en el libro correspondiente cedido por la Catedral de Caracas a la casa natal del Libertador. Según un cura que decía, un padre, eso que le dicen padre, yo no creo en eso. Entonces, y que decía que él fue presentado y los papeles estaban. Cuando supieron en Caracas, creo que fue en el gobierno del doctor Raúl Caldera, sacaron el cura, rompieron los papeles y lo quemaron. Los lugareños mantienen lo que sus antepasados confirman: el nacimiento del niño Simón en la hacienda Palacios. Ella lo parió aquí, en Capaya. Entonces me decía mi abuelita, que en paz descanse, porque mi abuelita nació en el 1872, que le contaba también su mamá a mi abuela, mi bisabuela, a mi abuela. Bolívar fue parido aquí, concebido aquí. Bolívar nació aquí en la hacienda. Fuera de esto no existe otro documento, ninguna prueba de que Bolívar no hubiese nacido en Caracas. De modo que cualquier cosa que se diga contrario a esto, pues no es que la vamos a negar de plano, sino simplemente esperamos la prueba. El documento original que reposa en la Catedral de Caracas, en el registro de bautizos, allí se habla de que él nació el día 24 de julio de 1783 y en Caracas. Ahí eso está firmado por el sacerdote, el párroco local, y además atestiguado por
los padrinos. No son los documentos diciendo que Bolívar nació aquí, pero todo lo que habla creo que está hacia acá. Nosotros tenemos en el archivo la primera hoja militar del Libertador a los 14 años, así como otros documentos que nos ilustran sobre detalles bien interesantes de su vida. No sé si he estado mirando, no sé si he estado mirando. Esta es la provincia de Caracas. Esto pertenecía a Caracas. Y este es el pueblo más viejo de Barlovento. Es interesante que en el año 1963, el sacerdote jesuita Pedro Pablo Barnola, que fue presidente de la Academia de la Lengua, tuvo una intervención y un discurso para inhumar los restos de una tía del Libertador, Ana Juana Palacios y Sojo, Gil de Arratia, con un apellido sumamente de prosapia, que murió en Capaya y que fue enterrada en Guatire. Capaya no ha crecido mucho. Se ha mantenido sencilla, tranquila. Bolívar nació en la provincia de Caracas. La provincia de Caracas abarcaba prácticamente toda Venezuela, sobre todo la zona de Barlovento hacia Barcelona y más allá. Y mi abuelita, que en paz descanse, me decía: hijo, nunca crea, diga lo que digan, pinten lo que sea, Bolívar no nació en Caracas. Bolívar nació en Capaya, Bolívar es capallero, Bolívar es barloventeño, lo que fue, lo trasladó chiquito a Caracas y allá lo presentaron y lo bautizaron. En nuestra Capaya bolivariana nació Simón Bolívar. Es para mi concepto y yo lo reafirmo, porque aquí realmente es todo lo que nos han dicho nuestros ancestros, nuestros abuelos, nos echaban los cuentos desde niños. El hecho de que Bolívar haya nacido en cualquier lugar de Venezuela es válido. Y sí. En contra de todo lo que dice la historia, se pudiese probar que Bolívar nació en Capaya, realmente sería también un orgullo para los venezolanos. Según los testimonios de los capayenses, sus antepasados trabajaron para la Hacienda Palacios y vivieron de cerca las visitas esporádicas que realizaban sus amos, el coronel don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios y Blanco. Mi bisabuelo y mi abuelo y mi madre, que en paz descansen ellos, trabajaron mucho en esas haciendas. Y yo, estando muy chamo, como dicen hoy en día, me agarraron por la mano, un pequeño como de 7 a 8 años, y me llevaron también a esa hacienda. Apenas recuerdo y tengo la idea de cómo era. La estructura era piso de ladrillo, que ahorita no la digo, me muestro, empedrado y teja. Era una pilares colonial. Pero yo conocí la casa, yo puedo vivir la casa. Como era, hace 30 años estaba viva la casa. Hacían una rueda. Y ahí nos echaban la historia, donde se llevaron a Bolívar cuando nació aquí en Capaya, se lo llevaron pequeñito, recién nacido. He tenido especial interés en rescatar toda la memoria histórica del Libertador. Realmente este es un hecho que surge de esos mitos de la historia. Eso dice la historia, pero hay una historia oral que es la que nosotros mantenemos. ¿Por qué la mantenemos? Porque mi tatarabuela, mi bisabuela, eran más viejas que Bolívar y lo vieron nacer. Entonces ella es la... Como esa época nadie escribía, entonces la gente lo mantuvo mentalmente que Bolívar nació allí. Aquí en toda esta región no se podía decir que Bolívar nació allí. El orgullo de poseer el apellido que otorgaba el amo a sus esclavos, con el pasar de los años, ha reafirmado en los habitantes de Capaya y otros lugares de Barlovento un vínculo directo con el Libertador que excluye cualquier término despectivo y discriminatorio. El apellido Bolívar, como el de Palacio o de cualquiera de los dueños de esclavos, era transmitido y eran registrados cuando se bautizaban. La mitad de Barlovento es Bolívar. Todavía aquí en Venezuela, la gran mayoría de las personas de color conservan apellidos muy aristocráticos. Y los indios vivían aquí por miles de miles, porque, bueno, miles de miles, porque eran esclavos de los ricachones de Caracas, de los cuales la familia de Bolívar es una de las grandes familias que tenía mucha hacienda aquí. Y fueron de las familias principales, de las familias primordiales, que cuando le dieron la libertad a los esclavos, entregaron la tierra a los obreros. Y el apellido de Palacios en nosotros viene porque me decía mi bisabuela que ellos tenían un parentesco
con esas personas. Y mi abuela me decía los nombres de los tíos de Bolívar. Me nombraron Esteban Palacios, me nombraron Dionisio Palacios y Carlos Palacios. Y mi abuela no sabía leer ni escribir, ni había esas historias. Mi abuela la llaman Juana Inocencia Palacios. Nosotros somos familia del Libertador por los Palacios. El mito es una representación totalmente imaginaria y se distingue de la leyenda, donde uno puede encontrar algunos elementos de realidad, de verdad. Es que Bolívar no lo inventé yo. Bolívar es la historia real de Venezuela. Pero la familia Bolívar tenía su terreno aquí. Esa historia yo quiero que sea difundida en toda Venezuela y a nivel mundial, porque es nuestro libertador. Las leyes de Indias y todo lo que podría llamarse la legislación aplicada de España a América, que eran sus colonias marítimas, consagraban el principio de que tanto los negros, hijos de esclavos, como los indios que estaban en encomienda o que estaban bajo la jurisdicción de sus, en el primer caso de los amos y en el segundo caso de los encomenderos, que eran sus protectores, llevaban sus apellidos. Tendríamos que tener cuidado porque así como la magia es todo lo contrario a la religión, también el mito como tal es totalmente contrario a la verdad histórica. Y luego nos meten la historia que nació en Caracas, ¿no? Mentira, Bolívar nació en Capaya. No solamente se dice que nació en Capaya, sino que ustedes pueden encontrar la figura de Bolívar igual que la del negro primero y otros personajes de la historia que han sido mitificados por las creencias populares. Como lo dirían los barloventeños, en las venas del Libertador corría sangre negra. Uno de los tantos argumentos con que se atacaba al Libertador, como si fuese eso algún pecado para la humanidad, poseer tan bellos atributos, fue su supuesto linaje de la negritud. Este elemento de vincular a Bolívar con una ascendencia de raza negra no tiene mayor importancia en Venezuela, donde uno de los elementos de nuestra nacionalidad es precisamente el tener una gran afinidad dentro de los grupos sociales. Y hay comunicaciones de Bolívar donde habla y nombra mi madre Hipólita, así le dice. Y también habla con mucho cariño de doña Inés Mancebo, quien en los primeros meses de mi vida me dio de mamar. En Venezuela todos somos descendientes de negros, blancos o indios reunidos. Hay mulatos, hay zambos. Mulatos son los descendientes de blancos y negros, zambos descendientes de negros e indios. Cuando nació Simón, la nodriza que le dio el pecho fue doña Inés Mancebo de Millar. Esto mientras llegaba la que estaban esperando de San Mateo. San Mateo había una señora que se supone que estaba esperando cama, como dicen ahora, estaba en estado, y apenas dio a luz se la trajeron para acá. Esa es la señora Hipólita Bolívar de Bolívar, casada con un señor llamado Mateo Bolívar. Y había otra señora, quien llaman la negra Matea, la señora Matea Bolívar también, era una muchachita de 13 años cuando nació Bolívar. Ese niño era de la que llaman la negra Matea, porque dicen que lo amamanteaba, que no sé, que lo amamanteaba. Si ya no había parido, no tenía la leche para ese niño. Doña María Concepción Palacio vino a temperar por unos tiempos aquí a Capaya. De su infancia se conoce poco, porque era una infancia normal, corriente. A Bolívar, Simón Bolívar, se le ha querido añadir un origen de africano, de un
tercer o cuarto orden. En los cuadros que se han hecho sobre él aparecen algunas facciones de orden secundario, como el cabello, como se puede ver en algunos retratos, en donde aparece un tipo de cabello ensortijado, que es un indicio y un síntoma de africanidad. Pero eso puede ser un problema estilístico del pintor que elaboró el cuadro. Lo que nos interesa más de la vida del Libertador es su gran dedicación y esfuerzo que tuvo por un ideal. Si la negra Matea le dio pecho a Bolívar, ¿dónde está el hijo que tuvo Matea, pues? No es una acusación, ni hay que defender esa teoría, ni tampoco atacarla. En Barlovento, todos sabemos que hay multitud de creencias que van más allá de lo real, que no contradicen el resto de la República de cómo piensa, de sus plantas, de sus animales, de su sabiduría popular. Y se corre el riesgo de exagerar los elementos anecdóticos, los elementos superficiales en la vida de un personaje y no resaltar aquello que realmente es lo que importa para valorar la vida de nuestro padre de la patria. Bueno, es que Bolívar nació en Capaya. Bolívar fue parido aquí, concebido aquí. Aquí es que se dice que nació Bolívar. No es que la vamos a negar de plano, sino simplemente esperamos la prueba. Simón Bolívar nació en Capaya. Simón Bolívar nació en Capaya. Simón Bolívar nació en Capaya. Para mí Bolívar nació en Capaya. Si fue mestizo, blanco, indio, pardo, negro o criollo. Si Simón Bolívar tenía sus labios remarcados y el cabello un poco rizado. Si nació en un sector llamado Capaya, Guatirito, en San Mateo o en la Gran Caracas. Nada de eso es relevante si se compara con el aporte histórico, hazañas y logros que brindó el libertador Simón Bolívar a la humanidad. La intención del audiovisual que hemos presentado no tiene como finalidad desviar acontecimientos históricos. De ninguna manera confirmar hechos que se expresan en el desarrollo de este documental. La intención principal de esta producción ha sido la de resaltar nuestra cultura y creencias y de esta manera la difusión de las distintas opiniones y testimonios de los pueblos. Dicen que en el Barlovento fue donde nació Simón. Dicen que en el Barlovento fue donde nació Simón. ¿Dónde está ese monumento que hoy se llama el Paredón? ¿Dónde está ese monumento que hoy se llama el Paredón? Si se sabe la verdad, la Simón Bolívar, quien lo parió, cuna negra, dicen que a Simón Bolívar.